Me alegra ser parte del equipo. Todo apunta que este planeta estuvo lleno de vida en el pasado. ¿Quieres ver lo que llevo? Hasta otra.
Este mundo ha visto días mejores. ¿Habrá tenido siempre este aspecto?
salir de aquí. ¡Aquí! Su basura. ¿Tenías esperanzas de instalar un laboratorio como este? Thank you.
adelante. ¡Al suelo! ¡No veo nada! Thank you.
es eso? Mal día para cabrearme. A ver qué sabes hacer. Thank you.
Comunicado de urgencia para el personal de Ecliptic. En los últimos encuentros con representantes del colectivo Freestar y las Colonias Unidas, se ha confirmado lo que ya suponíamos. Las instalaciones abandonadas en la guerra colonial ahora son tierra de nadie. Sin ley ni soberanos. Son botín de guerra y, como tal, nos pertenecen. De modo que, si encontráis alguna de estas bases, laboratorios o puestos, Ecliptic os autoriza a confiscar en su nombre lo que creáis oportuno y desahuciar a los ocupas. Fin del comunicado. ¿Tienes algo para mí? Adiós. Muy buenas. La gente dice que necesito más hombres. Como tomar tierra sobre una nube. Es maravilloso verte aterrizar. ¿Alguna pista prometedora?
sonido. Hora de volver al mundo, ¿eh? Seguro que tenía algo que podamos usar. Saltando a distintos sistemas. Tenemos la suerte de contar con peregrinos que nunca han volado. Ver tantas maravillas le puede cambiar a uno la vida. Viajar por el espacio es peligroso, pero por suerte casi nadie nos importuna. Aunque no sé si será por respeto a nuestras creencias o porque solo transportamos pasajeros. ¿Has vivido alguna experiencia espiritual viajando entre astros? Yo he saltado decenas de veces, y aún no sé si me ha llegado la revelación que describe el custodio Aquilus. Pero seguiré saltando. Tienes la mente abierta. Eso es bueno. Ha sido un placer hablar contigo. Debemos marcharnos. Pero espero que Dios vele por ti en tus viajes estelares. Toda la mercancía ilegal y robada. Tengo órdenes especiales.
te vienes conmigo. Retírate y prepárate para un transporte inmediato a nuestra nave. Me han autorizado a informarte de que se te va a transferir a la UC Vigilance. Tendrás más información cuando llegues allí. Aparte de eso, no tengo autorización para divulgar más información. Tenemos órdenes de transportaros a ti y a tu nave a tu destino, la UC Vigilance. Cualquier divergencia de esas órdenes por tu parte se considerará una acción hostil y se responderá con la contundencia necesaria. Bien, prepárate para el abordaje y tu transferencia. Verme a bordo de esta nave me trae mucho. Hazme caso. El comandante le tiene algo preparado. Si no, ¿para qué tomarse tantas molestias? No acabo de entender aún por qué confía en delincuentes. Lo veo demasiado arriesgado. Deja de preocuparte y no le quites ojo de encima. Enseguida vuelvo. No te muevas. El comandante quiere hablar contigo. Ya está todo listo. Espero que estés a gusto. Tenemos mucho de lo que hablar. Soy quien puede sacarte del lío en el que estás. Es lo único que necesitas saber por el momento. Muy buena observación. Tomo nota de tu capacidad perceptiva. Hablando de lo cual, vamos a ver qué tenemos aquí. Parece que probaste suerte unos años en economía y finanzas. Nada que ver con tu situación actual. También veo que has trabajado en la minería en Vectera y ahora estás en Constelación. Parece que no has parado. ¡Qué curioso! Al final de la lista está el incidente delictivo por el que terminaste en mi punto de mira. Lo haré cuando esté listo. Ahora que nos hemos quitado eso de encima, deja que me presente. Soy el comandante Kiwe Ikande y estoy al mando de esta operación del SIDEF de la CEU. ¿Estás al tanto de nuestras actividades? Sistema de Defensa de las Colonias Unidas. ¿Con eso te haces una idea de lo que hacemos exactamente? El SISDEF de las CEU es una división de la Armada de las CEU. Ellos se ocupan de cosas generales y nosotros de un problema concreto. La Flota Carmesí. Justo ahí es donde entras tú en escena. Oficialmente, mantienen fuerzas de combate espaciales para repeler agresiones y preservar la seguridad de las colonias unidas. Toda esa palabrería significa que son los que libran las guerras para mantener a salvo nuestro territorio. No, no, por el momento no, claro. Llevamos años hostigando a la Flota Carmesí, intentando eliminarlos nave a nave, pero apenas hemos rascado la superficie. Si lográsemos infiltrar a alguien, podríamos buscar un hilo suelto del que tirar para acabar con todo. Si atacásemos frontalmente a la Flota Carmesí, nos las veríamos con una guerra total. Eso supondría pérdidas enormes que las colonias unidas no se pueden permitir. Da igual lo que piense yo. Solo hago lo que es mejor para la seguridad de las colonias unidas. Mira, en pocas palabras, acepta trabajar para el SISDEF de las CEU y juntos acabaremos con la Flota Carmesí. Si no, les digo a estos muchachos que te lleven a la celda más cercana. Puede que hasta te suba unos cientos de créditos la multa.
Yo no te estoy intimidando para que hagas nada. Solo te ofrezco la oportunidad de redimirte. Entonces, ¿qué me dices? ¿Trabajas conmigo o me busco a otra persona? De aquí no te vas sin darme una respuesta. Si pensase que no tienes nada que hacer, no te habría hecho venir. Vas a tener que seguir tu instinto y fiarte de mí. Buena decisión. Uno de mis hombres te va a escoltar hasta el centro de operaciones. Te recomiendo encarecidamente que no le des problemas. Y no te molestes en intentar huir de la nave. Creo que te encontrará restringido todo acceso a la zona de ataque. Bien, vamos. Así que has aceptado la misión en vez de la condena. Es el nuevo topo del comandante, ¿eh? Menuda saga. Las horas a infiltrarte en manos delicadas. Es como para pensárselo, sobre todo con las cosas que se cuentan. Sí. Como eso de que la flota castiga a los delatores amarrándoles al casco de la nave y dejándoles salir lentamente el aire del traje. ¿Te imaginas una forma peor de morir? Yo no. Pero no me preocuparía. Si el comandante te ha escogido personalmente, supongo que eres capaz de aguantar la respiración mucho rato. Buenas. Vale, yo me quedo aquí. Coge el ascensor al centro de operaciones. El comandante Ikande te estará esperando. ¿Sí? Ahí estás. Excelente. Ahora que hemos aclarado cuál será tu nivel de cooperación con nosotros, quiero enseñarte tu nuevo hogar. Este es el centro de operaciones de la UC Vigilance, el centro neurálgico del SysDev, dedicado a la destrucción de la flota carmesí. Independientemente de lo que impresione esta nave, la pieza clave que faltaba eres tú. Necesitamos ojos y oídos dentro de la flota carmesí. Alguien que nos pase información y pruebas e indique sus puntos débiles. Lo malo es que no puedes llamar a la puerta y pedir que te hagan una entrevista de trabajo. Para infiltrarte hará falta sutileza. Bien, tengo un sitio perfecto por donde empezar. Nuestros agentes han dado con una posible forma de acceder a la flota carmesí a través de Serse Bowden, uno de sus contactos. Es de la autoridad comercial de Cydonia,
Así que vas a usar un contenedor de Aurora que hemos cargado en tu nave para llamar su atención. La Aurora es una sustancia regulada de clase A y es ilegal transportarla fuera de Neón, una ciudad de Volai. Si te pillan con ese material a bordo de una nave, te puede caer una multa importante. Correcto. Así que tu tarea será convencer a Cersei de que vas en serio. Cuando consigas que te dejen entrar en la flota carmesí, la operación consistirá en recabar pruebas. Ahí es donde entra mi lugarteniente, la teniente Gillian Todd. Ella te explicará todo lo que necesitas saber. Digamos que mis superiores necesitan pruebas de que atacar a la flota carmesí es más prioritario de lo que quieren admitir. Si les damos en los morros con suficientes pruebas concretas, no les quedará más opción que asignarme los recursos que he pedido. Además, las pruebas nos servirán para detener a miembros de la flota carmesí y debilitarla antes de lanzar el ataque final. Si no confiara en tus habilidades, no estaríamos teniendo esta conversación. Recuerda que toda la operación depende de que logres infiltrarte en la flota carmesí y traernos las pruebas necesarias para acabar con ellos. Entonces tú también vas a tener que superarte, porque aquí vas a tener que darlo todo. He estudiado tu perfil. Sé que puedes hacerlo. No sacrificaría una vida por un capricho o una esperanza vana. Tú usa el sentido común, confía en tu instinto y ve con mucho cuidado. No espero menos. Mira, antes de empezar, quiero dejar muy clara una cosa. Como agente de incógnito del SISDEF de las CEU, se espera que cumplas nuestro código de conducta y ética. Si te descuidas y te apartas demasiado del camino, es muy probable que termines estrellándote. La flota carmesí no sigue las reglas. Solo respeta una cosa: el dinero. Toda su moralidad y su urbanidad se van al garete en cuanto les entra la codicia. De primeras puede resultar algo muy atractivo. Así que te lo advierto para que no caigas en la trampa. ¿Te ves capaz? Resumiéndolo, no puedes resolver a tiro limpio cualquier situación. Piensa antes de actuar. Piensa en lo que haces y aprieta el gatillo solo cuando sea absolutamente necesario. Al fin y al cabo, tu objetivo principal es acabar con la flota carmesí. Es por el bien común. Eso es lo que quería oír. Bueno, ahora toca ponerte en manos de la teniente Todd. Ella te dará los detalles sobre la parte de la operación consistente en recabar datos. Venga, largo de aquí. Y buena suerte. Cuando estés operando dentro de la flota carmesí, seguro que te enfrentarás a varias decisiones de moralidad dudosa. Será difícil calibrar las consecuencias de recurrir a la violencia a la vez que intentas no delatarte. Haz lo que tengas que hacer, pero no olvides por qué lo estás haciendo. Por eso espero que busques siempre un modo alternativo de superar los obstáculos antes de ponerte a pegar tiros. Mira, veo que esto no es fácil para ti, así que te lo voy a simplificar. Si hay alguna forma de lograr tu objetivo sin que muera gente inocente, te ruego que sigas ese camino. Usa el instinto. Seguro que harás lo correcto. Por tu propia seguridad, solo la tripulación de la Vigilance y yo sabremos que trabajas para las Colonias Unidas.
Básicamente, si acabas en la cárcel tendrás que hacer frente a las multas. Solo sabemos que lleva años en la autoridad comercial, con lo que ha estado al tanto de varios negocios de lo más turbios. Es ingeniosa y diligente. De no ser porque teníamos un informador, nunca la hubiéramos relacionado con la flota carmesí. Me temo que es la mejor pista que tenemos. Eso es fácil. No lo mantendrás. Seguiremos tus actividades desde la Vigilance e intentaremos no alejarnos demasiado de ti. Cuando creas que tienes pruebas suficientes y hayas cumplido tus encargos, vuelve aquí para informarnos. Aparte de eso, vas totalmente a solas. Ya sabes qué hacer. ¿Hola? Vale, no tenemos mucho tiempo, así que escúchame bien. Mientras trabajes de incógnito, es importantísimo que recabes tantas pruebas como puedas. Si encuentras registros que parezcan sospechosos o incriminatorios, me los traes. ¿Entendido? Como los delincuentes no suelen dejarnos confesiones por escrito, hay que demostrar la culpabilidad de los sospechosos. Cuantas más pruebas obtengamos, más argumentos tendremos. Y conociendo a la flota carmesí, seguro que encontrarás muchas por ahí. Yo peinaría hasta el último centímetro de donde quiera que te envíe la flota, o nos harás perder el tiempo y te la jugarás por nada. Los delincuentes son descuidados. Si miras bien, seguro que das con alguna metedura de pata. Lo puedes racionalizar como quieras, pero esas pruebas son fundamentales para la operación del comandante Ikande. Quiero tábulas de datos, descargas en ordenadores, notas a mano, me vale cualquier cosa con tal de meter en el calabozo a esos indeseables. Por el bien de los sistemas colonizados, espero que así sea. La escaramuza que tuviste con ellos en Vectera no fue nada comparada con la muerte y destrucción que dejan a su paso esos piratas. Si hubieras visto lo que he visto yo, entenderías por qué insisto tanto. ¿Qué? No, eso es algo personal y no tiene que ver contigo. Tú cíñete a la misión y todo irá bien. Entonces comprenderás por qué es tan importante que tenga éxito esta operación. Bueno, antes de que te marches, quería comentarte algo. El comandante Ikande ha autorizado un desembolso de créditos por cada prueba que nos traigas, como compensación por tus esfuerzos. De eso se trata. Tú no eres militar, ¿verdad? Sinceramente, en esta operación todo corre por tu cuenta. Tendrás que pagar de tu bolsillo los suministros y otros gastos contingentes. Así que yo que tú dejaría de hacer preguntas y aceptaría la compensación. No es generosidad, sino motivación. Fue idea del comandante Ikande. Muy bien, hemos cargado un contenedor de Aurora en la bodega de tu nave. También te vamos a dar una muestra para que puedas mostrar el material. Tu nave tiene permiso para despegar. Viaja a Cydonia. Contacta con Cerse Bowden y con suerte ella te dirigirá a la flota carmesí. Y ya está, puedes marcharte. No te preocupes, los guardias de las CU tienen registrado el contenedor, así que no deberías tener problemas, aunque te escaneen. Por supuesto, si descubrimos que has intentado vendérsela a alguien ajeno a esta operación concreta, bueno, creo que puedes hacerte una idea de las consecuencias de un error así. Les tendremos encerrados bien cerquita, en el calabozo de la Vigilance, hasta que termine esta operación. Si te sientes especialmente cruel, siempre puedes bajar a saludar. Seguro que estarán encantados de verte. No, la verdad. Prefiero no mezclar mis vivencias con el trabajo.
Ya. Puede. No. En serio, no es un buen momento para hablar de asuntos privados. Tenemos que ocuparnos de cosas mucho más urgentes. Ciñámonos a la misión, no podemos despistarnos. Pero a lo mejor podemos hablarlo en otro momento, ¿vale? Si tienes alguna pregunta, ya sabes dónde estoy. Disculpa. Sí, ¿qué ocurre? Hablamos luego. Vale, hola. Buenas. ¿Puedo ayudarte con algo más? Disculpa. Disculpa. Vale, hola. ¿Cómo va la piratería? Cuando quieras despegar. Los sistemas tienen buena pinta. Me encanta el café. Es la segunda cosa que más me gusta de la galaxia, después de leer cosas sobre ti.
Hacer por ti. Claro, lo que quieras. Claro, lo que quieras.